a las 12 y 12 minutos eh, del mediodía de este miércoles 18 de octubre. Abrimos, eh, después eh, de un periodo de descanso forzoso prácticamente, la sección de pregúntale a la alcaldesa, como no, con Virginia Sanz, que ya tenemos aquí en los estudios. Buenos días. Buenos días. A ver, ahí está. Eh, recordamos eh, a la audiencia, bueno, recordamos e invitamos eh, que pueden participar. Trasladando cualquier duda, queja o consulta, llamándonos al 962-504508 en cualquier momento, mientras nosotros tratamos diversos temas de actualidad del municipio. Así que, si te parece, Virginia, comenzamos comentando sobre esa reunión que tuvisteis hace poco con el conseller de Sanidad, sobre qué fue y cómo va la situación. Pues, eh, la reunión de con el conseller de Sanidad es una reunión. Pues muy importante que teníamos eh, fijada para pues, ver un poco el sentir de, de este, esta nueva dirección. No sabemos qué va a pasar con el tema de la reversión o no del hospital de Manises. Es cierto que en pleno eh, se aprobó una moción de pleno de todos los partidos políticos por unanimidad para ir todos a una. Eh, seguimos, por supuesto, manteniendo esa postura porque todos lo que buscamos, como ya dije en el Pleno, es eh, la, la unión para defender los derechos de la vecindad de nuestro pueblo y, y mejorar los servicios. ¿Qué es lo que queremos como Gobierno? Pues queremos que la sanidad funcione bien. Queremos tener una sanidad pública y la queremos tener de calidad. Entonces, eh, hemos pedido una cita. Eh, todos los representantes eh, del Pleno, eh, todos los grupos políticos que eh, representan a Buñol, y estamos a esperas de, de esa cita. Por otro lado, fuimos eh, representados por el Partido Popular, porque los partidos de la mancomunidad, bueno, los partidos de toda nuestra comarca, eh, el partido de, de, con todas las localidades de, de nuestra comarca, del Partido Popular, nos reunimos. Porque esta cita ya se había pedido eh, con antelación, con la intención, pues, pues eso, de, de conocer un poco eh, la postura. El encuentro fue muy cordial. Fuimos muchos, bueno, fuimos las localidades de Cheste, de Chiva, de Alborache, de Macastre. Eh, vino un representante también de Yatoba, eh, por supuesto Buñol. Eh, entonces, el objetivo, eh, pues, era conocerle. Fue una reunión. Muy cordial. Nos atendió la secretaria, nos atendió el conseller. Y entonces hubo un intercambio, pues bueno, por supuesto, de necesidades que tenemos en los municipios, que son más o menos todas comunes, porque los problemas que solemos tener en estos pueblos que somos tan parecidos son los mismos. Y, por supuesto, los pueblecitos más pequeños, como son Yatoba Macastre o Alborache, dependen también de la, del buen servicio que les demos en, en, en el centro de, de Buñol. Entonces, eh, pues bueno, todos buscando el mismo objetivo es conocer qué, qué posición o qué van a adoptar. Y ellos nos trasladaron que cuando se han encontrado, porque esto es una decisión que puede ser la decisión de la legislatura para ellos, eh, pues tienen que hacer un estudio de, de, de cómo está la situación desde el clima de trabajo que a mí me parece muy interesante eh, hacer ese estudio porque así tú sabes de primera mano qué está pasando en ese hospital eh, cómo se está haciendo esa gestión y luego por supuesto el, el, los usuarios no todos los pacientes que acudimos a, a los hospitales o al, o al, al centro de, de que tenemos en buñol para eh, pues conocer cuál es el sentir. a mí me parece una, una actitud muy, pues muy loable porque normalmente el que llega decide sin, sin mirar o valorar más allá. entonces que se pare, se medite, se estudie, se contraste para tomar una decisión me parece algo muy acertado. Eh, nos han dicho que de manera inminente eh, se va a dar una respuesta sobre la reversión o no. Y a partir de ahí, pues eh, no nos podemos postular todavía porque no tenemos una, una confirmación de nada. Todavía no se ha decidido. Pero desde luego, yo ya lo dije y lo repito: nosotros velamos por los vecinos y vecinas de Buñol. Independientemente y esto también lo dije de la decisión que, que, que tome o que adopte el Partido Popular en este caso, nosotros somos unos firmes defensores de nuestro pueblo y para eso estamos aquí. Entonces, pues bueno, estamos a la espera de esa reunión en la que iremos todos los representantes y, por supuesto, de la, de la decisión del de, de conseller en este caso, que es su responsabilidad, claro. Uh -huh. Muy bien, pues estaremos al tanto de cualquier novedad a este respecto. Más eh, asuntos. Eh, uno que hemos dado a conocer hoy en nuestro informativo sobre esa escuela de familias aquí en la localidad, que bueno, nace con eh, el objetivo de fortalecer relaciones familiares y brindar herramientas esenciales para una crianza efectiva. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, bueno, eh, este es uno de los ámbitos que están en una de mis concejalías. Eh, bienestar social es algo que nos afecta a todos desde la infancia hasta, hasta, hasta los mayores, la, la tercera edad. entonces, eh, lo, lo que queremos como servicio municipal es llegar, llegar, formar, preparar, pues a, a, a nuestros vecinos para, pues, para abordar diferentes temas. en este caso, se ha optado por un profesor de la universidad se llama Carlos Caurín y, y el objetivo es eh, que haya asistencia. Este objetivo es, es difícil de conseguir, pero eh, creo que, que los vecinos deberían de valorar que, que formarse y, y escuchar a veces eh, pues a gente experimentada que, que tiene mucho que aportar. Eh, pues eso, eh, su. su sus experiencias, como ya he dicho, en determinados ámbitos nos ayudan a mejorar. Y eso es lo que queremos. En, 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 en este caso, eh, los servicios sociales de Buñol, que son quienes han gestionado todo, eh, pues claro, eh, ¿cuál es nuestro objetivo? La participación, que haya participación, que, que todos asistan con la intención de crecer y de formar para abordar las situaciones pues que nos encontramos en la vida de un montón de tipos, porque la escuela esta se arranca el día, el día 30, pero, pero claro, es, va a ser una serie de sesiones, de charlas, las haremos en diferente formato, pero la idea es que la gente participe, es nuestro objetivo. Hay mucha ilusión en esta escuela de familias, eh, hoy ha salido, bueno... Hemos eh, preparado la nota de prensa para hacer la difusión. Eh, lo que queremos y lo que pretendemos es eh, pues mejorar ¿no? el bienestar de nuestros vecinos. Entonces, con esa participación, pues bueno, te aseguras eh, pues un poco, ¿no? tener el control sobre determinadas situaciones. Bien, pues eh, una iniciativa interesante, desde luego, que esperemos haya más novedades al respecto y podamos conocer más cosas sobre cómo se está desarrollando. Y demás, pasamos a otro asunto. A no sé qué quieras añadir alguna cosita más. Al eh, es simplemente decir, eh, como he dicho, es el 30 de octubre, será eh, a las 6 de la tarde en la sala del mercado. También tenemos ahí, pues, un pequeño aperitivo para hacerlo un poquito más atractivo y amenizar un poco la, la, la charla, la sesión. Eh, pero la idea es eso, interactuar con los participantes y, pues, bueno, pasar una tarde. Eh, formativa y entretenida a la vez y ah. será en la sala del mercado Perfecto eh, Otro asunto también eh, que estuvo, eh, hubo una representación de Buñol como no en la muestra de Turismo de Valencia Cuéntanos, ¿qué tal se desarrolló? Sí, bueno, es una es una feria, es, se llama Mostra de Turismo y es, realmente es una feria de empresas empresas turísticas, bueno, que se dedican al sector turístico y en las cuales pues teníamos ahí, a, estaba Pepe Medar como representante de, de empresa, de, de charlas, de, de recorridos, de excursiones, de experiencias que sabemos que, que hace en el castillo, en el cementerio. Y luego estaba también esta Pepe, que está con la empresa Cañas y Barro, que es una empresa de vinos. Entonces, además de como apoyo pues apoyo, apoyo moral, pues una visita a sus stands. Eh, nuestra idea es eh, estar ahí para, pues para luchar, para, para reivindicar de alguna manera nuestro, nuestro espacio de turismo en esta feria. Es verdad que, que era poco representativa porque era como más empresarial, no era tanto de administración, pero bueno, eh, ahí estábamos, ahí estuvimos defendiendo de alguna manera nuestra, nuestro pueblo y bueno, pues ahí tuvimos eh, la oportunidad de estar también con la secretaria, eh, con Cristina, que fue una de las invitadas a la tomatina y la verdad es que pues eso, un intercambio de, de impresiones, que eso siempre, siempre está bien, el estar en contacto con, con la Administración, ¿no? son los que luego van a resolver o te van a facilitar. Y también estuvimos con el diputado. De turismo y deportes, con el que por cierto tenemos una cita el lunes próximo, lunes 23. Y pues eso, el objetivo, eh, además de apoyarlo, apoyar el, nuestras empresas locales que participaban, pues estar ahí presentes para que sepan que Buñol está ahí, que tenemos muchas ganas y mucha fuerza por luchar por el turismo, y, y bueno, así lo demuestra también. El, el plan de sostenibilidad que se aprobó en el principios de, del 2023 y que bueno que ahora lleva un arduo trabajo para ponerlo en marcha pero bueno que ahí estamos luchando por el turismo y, y bueno el, el, nuestra intención era esa asistir para para estar ¿no? para, para demostrar nuestra nuestra presencia uh -huh. perfecto y bueno eh, también relacionado con el turismo, aunque en este caso poniendo una nota bastante negra es, eh, si comentamos si te parece, es, eh, la situación de Turche, pero relacionada también con ese accidente que, que tuvo lugar esta pasada semana en el que hubo que lamentar un, un fallecido. Sí, bueno, es verdad que Turche mm, debería ir asociado a, al paisaje, al paraje, a la preciosidad y a la riqueza natural que tenemos y, y lamentablemente no es así. Lo asociamos a desorden, a caos, a suciedad y, por, en este caso, eh, lamentando pues hasta una hasta una muerte, ¿no? eh, Nosotros, yo lo he repetido en todos los plenos que llevamos ya realizados para el equipo de gobierno eh, ha sido nuestra prioridad. Turche, si podemos eh, enumerarlas la que ocupa el primer lugar ha sido turche. llevamos apenas cuatro meses, acabamos de llegar y en el para el pleno del día 31 eh, llevamos la ordenanza. esa ordenanza ha supuesto un trabajo intenso, muy intenso porque hacer esta redacción y esta preparación, pues no es algo fácil, pero ya es una manera de controlar para nosotros fue prioritario y en cuatro meses hemos sacado una ordenanza. Eh, no sé si costaba tanto, pero bueno, a nosotros cuatro meses. Quiero decir que con esto lo que, lo que pretendo decir es que nos pueden atacar, nos pueden ahora mismo culpar de algo que creo que nosotros no tenemos culpa. Nosotros hemos venido a gestionar y lo hemos demostrado y lo vamos a demostrar con la aplicación de esta ordenanza. Esta ordenanza no es un cartel ni es una foto, es la regulación de un lugar. En cuanto a limpieza, en cuanto a control de aforos, en cuanto a cobro de, esa, de ese lugar. O sea, estamos asegurando y garantizando un control y un orden de ese lugar. Por lo, por lo que, para empezar, ya lo estamos protegiendo, cosa que hasta ahora no se había hecho. Eh, como, ya, como ya he dicho, eh, va asociado a un montón de, de calificativos negativos, pero por desgracia. El, la carretera de Turche es una carretera peligrosa desde hace muchos años, no por el aforo y el descontrol de Turche. Es una carretera donde yo recuerdo varios fallecidos eh, en accidentes. Es una carretera peligrosa. ¿Esto quiere decir que tiene algo que ver con Turche? Pues bueno, claro que es cierto que cuanto más masificado está la entrada y la salida, peor pero eh, quiero decir que es algo que ya ha venido pasando muchas veces. se tiene que mejorar esa carretera, por supuesto. por supuesto. porque es verdad que está en proyecto, pero un proyecto lleva muchísimos años. entonces, cuál es nuestro objetivo ahora? nuestro objetivo ahora, puesto que es competencia de la guardia civil de tráfico, que es quien y de la diputación quien tienen esa responsabilidad, es mejorar ese control y mejorar esa carretera, pero no es algo municipal, no es algo que nos puedan eh, acusar o, o, o nos puedan atacar por ahí. A mí me duele, me duele inmensamente que falleciera alguien, pero no en nuestra carretera, en cualquier carretera, pero precisamente en la nuestra, por, por la casuística que tiene con todo el tema del paraje, pues te duele más, te duele más porque... Si lo puedes evitar, claro que lo quieres evitar. ¿Cómo se puede evitar? Pues haciendo presión para que esa carretera se construya lo antes posible. Pero como ya he dicho, está, está pues ha sido un proceso, está siendo un proceso largo porque tienen que expropiar y porque todo eso lleva un proceso farragoso que, que se está demorando en años y años y años. Cuando llegue, mejorará la situación por lo menos en gran parte de, del tramo de carretera, seguro que sí. Entonces, nuestra intención es presionar para que eso se ejecute ya. Pero bueno, vuelvo a repetir que no es una responsabilidad del ayuntamiento. Del ayuntamiento la responsabilidad es regular el paraje, con ayuda de la Confederación, como ya he dicho siempre. Y eso lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo prometimos, lo vamos a cumplir en el pleno siguiente y ya tenemos un paso más avanzado. ¿Que nos conformamos con esto? No, porque también pensamos que es un peligro. Yo también, como vecina de Buñol, yo paso por ahí, veo a la gente caminando eh, y, claro, ves la, ves la temeridad y la imprudencia de, de esos peatones eh, a la hora de estar por ahí, por la carretera. Pero, claro, eh, vuelvo a decirlo, no es una responsabilidad del ayuntamiento. Entonces, bueno, todo lo que podamos ayudarlo lo, lo gestionaremos. Muy bien. Pues eh, otro tema también eh, para comentar, un poquito más alegre, desde luego, es eh, la victoria del Club Deportivo Buñol el pasado miércoles en eh, este partido de la Copa del Rey. Y ya conocemos desde ayer a su próximo contrincante, que es eh, la Real Sociedad, ni más ni menos. Y según la información que tenemos, será aquí en, en Buñol, en el Beltrán Baguena. Sí, bueno, eh, en cuanto al club deportivo buñol, la verdad es que estamos muy contentos porque, pues, bueno, se ha hecho un buen trabajo eh, por parte del equipo, por parte del, del equipo técnico, por parte de, de la, toda la, la junta directiva, pues todos los socios, en sí, que están haciendo fuerte al equipo. Eh, y estamos enormemente felices y contentos de que sea una real sociedad el, el, el contrincante ¿no? con quien vamos a, a, a luchar esa, esa siguiente fase. Pero claro, aquí hay un tema que, que no tiene nada que ver, bueno, entre comillas, con el club deportivo en sí, sino con las instalaciones. La herencia que nos toca en general en el pueblo, pues bueno, ya sabemos la que es. Eh, las instalaciones y el mantenimiento de las mismas, pues es bastante, ha sido bastante lamentable. Entonces, lo que heredamos, pues bueno, eh, también teníamos claro que no iba a ser fácil, pero claro, eh, nos hemos encontrado con eh, un campo sin luz, un campo con unos vestuarios que se aprobaron unos presupuestos pero que no se llegaron a ejecutar unos presupuestos participativos, eh, un césped por cambiar, unos aspersores rotos. Claro, eso no es, no es la situación ideal para, para un club deportivo. No hace falta que te venga la Real Sociedad, para que venga cualquier equipo, incluso para ti, para tu día a día, para entrenar, para una escuela eh, deportiva. Esa, esa, esas circunstancias no le gustan a nadie. Entonces... Eh, también nos hemos puesto a trabajar en ello, por lo que dices, eh, seguramente no está confirmado porque está claro que el partido se juega, eh, elige Buñol, el, o sea, el Club Deportivo Buñol, las instalaciones donde se va a, a hacer el partido, pero todavía no está claro porque Buñol no cumple los requisitos mínimos de, pues de las garantías, la, la iluminación. Sí que es verdad, y esto sí lo tengo que destacar, ayer se cambiaron todas las luces, todas las torres, las cuatro torres tienen todas las luces funcionando al 100%, que hacía mucho tiempo que no lo tenían así. Eh, en cuanto a los vestuarios, también eh, ha salido la licitación de la obra y también se van a empezar ya, porque antes de diciembre tienen que estar hechos los vestuarios, por lo tanto vamos a tener una mejora de luz y de vestuarios. Lo del césped no lo voy a decir públicamente porque todavía no está confirmado eh, y no hay partida presupuestaria para eso de momento, pero bueno, estamos en ello, estamos trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía se, seguramente en Buñón no se jugará en lo que es las instalaciones del Club Deportivo mm -hmm. Buñón, en el, en el Vent, Beltrán Baguena. Ah, vale, vale. Estamos a expensas, hoy he hablado con la presidenta en funciones, con Maco, y me ha dicho que en cuanto confirmen, me confirmará. Por lo tanto, mm. no sabemos todavía el lugar. Vale. Eh, lo digo porque en cuanto se sepa, eh, haremos gestiones para el tema de entradas, para el tema de la difusión, ya, ya iremos informando. Pero todavía no hay, no hay un lugar, una ubicación para el partido. Pero sí unas mejoras ya visibles. En, el, en las instalaciones, pero bueno que están muchas aún por hacer ¿eh? y mm. otras otras pues en mente que llegarán si todo va bien pues en poquito tiempo mm. y luego me, me estaba acordando ahora de la reciente noticia que por un mandato de la Unión Europea vetará el césped artificial en todas las instalaciones deportivas a partir de 2030 después de haber hecho una instalación una inversión para adecuar esos campos con césped artificial, al final, todos... Sí, ayer todos justamente estuve con algunos directivos y estuvimos hablando de eso justamente porque no sé, no sé si inventarán o, o darán una alternativa al césped artificial, pero los, los antiguos que, que han estado ahí muchos años en el Club Deportivo Buñol me comentaban que en cuanto todo el que tenía césped natural se pasó al artificial por el tremendo eh, eh, coste económico para el mantenimiento de un césped natural mm. entonces no creo que volvamos al de tierra no lo sé no lo sé pero bueno es verdad que claro es plástico es caucho es muy contaminante entonces de acuerdo a las normativas nuevas de ecológicas y más sostenibles pues claro eso no dejan de ser metros y metros y metros de, de plástico entonces, bueno, supongo que inventarán o esperemos que inventen una alternativa para poder, pues eso, que todo el mundo los tenga en buenas condiciones, lo, los campos, pero que sean fáciles también de mantener. No lo sé. De momento, nosotros esperamos cambiarlos y luego, si sí, luego ya veremos. Pero nuestra idea es hacerlo de manera inminente. Muy bien. Veremos. Eh, pues nada, también estaremos al tanto y daremos eh, las noticias. Todas referentes a ese próximo partido del Club Deportivo Buñol. Eh, hablamos también de algo que tenemos eh, este viernes. Eh, nos comentabas un taller de orientación social para pacientes y familias. Que bueno, también podíamos haberlo comentado después de la Escuela de Familias, ya que pues, va más o menos relacionado. Pero bueno, en fin, han venido así lo, los temas salteados. Sí, bueno, eh, son dos temas muy diferentes, pero buscando un mismo objetivo. Uh -huh. Porque es verdad que el de bienestar social, como hemos dicho. Buscamos formar a, la, a las familias, ¿no? En, depende de qué, de qué eh, temas, pues eh, busca la formación. Lo que pasa es que este tema, eh, el de la asociación, que lo promueve la asociación NEU, para el cual hicimos un pequeño especial de, en, en Informa Buñol, pues la asociación elegida fue NEU porque necesitan mucha difusión. Eh, esta asociación, pues... Son una agrupación de vecinos y de vecinas de Buñol, y lo que pretenden, sobre todo, es dar visibilidad. Visibilidad a, pues a, a una realidad que, que nos toca sufrir en algún momento de la vida a todos, pero que hasta que no te toca, y no te toca en primera persona, o, o sí, por, por familiares o por, o por, a, por a ti mismo no nos ponemos en esa situación. en, esa, en este caso somos poco empáticos. Eh, yo tuve una reunión con, con las chicas porque eran todas chicas que vinieron a verme. y fue muy, muy emotiva. es de las reuniones que me gusta hacer porque son muy productivas sobre todo como persona y, y en las cuales yo me comprometí a ayudarles en todo lo que pueda porque como ya he dicho, son situaciones muy difíciles de afrontar, y entonces, eh, cuando encuentras a alguien que está pasando por lo mismo, que, que una situación similar, o, o, o simplemente un hombro en el que apoyarte, pues hace mucho bien. Entonces, desde la experiencia que ya tienen, por desgracia, desde hace algunos años, eh, con su, su experiencia personal, como ya he dicho, pues, pues de sufrimiento, eh, ellas quieren ayudar y facilitar. Entonces lo que se quiere es, eh, nosotras estamos y todo lo que ya hemos aprendido lo queremos enseñar. En este caso viene, viene Marisa, que es del centro, bueno, es de Manises, pero viene del centro de salud. Y ella lo que, sobre todo lo que queremos es, el objetivo de esta primera reunión, a la cual nos encantaría que, que vamos, que la sala estuviera llena. Eh, lo hacemos en la sala del mercado, no en la sala Raga, perdón, en la sala Raga a las 6 de la tarde este viernes. ¿Cuál es el objetivo? Las gestiones administrativas para el tema de las personas con dependencia. Eh, es un tema que las personas que ya han pasado por ahí conocen de primera mano y nos pueden ayudar. Ya no como ya he dicho para ti, para tu persona, sino para tus padres, para un hermano. Para un familiar cercano, para un amigo, eh, tener esa experiencia y esa, pues esa cercanía, porque mm, os aseguro que si algo transmiten es cercanía, pues la idea es esa, el, el compartir y el, el llegar, ¿no? Y que no tengas que pasar eh, por esos trámites eh, pues solo, porque, porque así se lleva, se lleva mucho peor. Entonces, ellas lo que quieren es. Esto pasa, es una realidad, queramos o no queramos, está ahí y nosotras queremos ayudarte. Entonces, eh, la charla, eh, como ya he dicho, voy a, voy a mirar el nombre exacto, porque como ya he dicho, eh, el objetivo es, eh, pues eso, estamos aquí, estamos apoyándonos y es todo de tareas, de temas administrativos. A ver si encuentro el. aquí. Ah, vale. Taller de orientación social y legal para pacientes y familias. Eso es. Eh, es Marisa Ferrando la que lo imparte, que es trabajadora social del Centro de Salud de Buñol, de Chiva y del Hospital de Manises. Y Esther Fernández, trabajadora social y sanitaria del Hospital de Manises. Es la sala Raga, como ya he dicho, a las 6 de la tarde. Y pues la idea es esa: orientarnos a nivel. Eh, administrativo y social. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Entonces, bueno, os invito, como ya he dicho, a estar allí, a participar y, a, sobre todo, a aprender. Es otra escuela de familias eh, diferente, pero bueno, escuela de, de vecinos más que de familias. Sí, eso es. Bien, eh, recordamos a la audiencia que puede llamarnos al 962 intervenir, trasladando cualquier duda, queja o consulta. No sé si va a pasar como pasa otras veces, que siempre cuando nos estemos despidiendo, entonces eh, ahí hay como una especie de invocación. Y cuando estamos cerrando el programa empieza a llamar todo el mundo. Eh, o una de dos, o no nos está escuchando a nadie, o la gente está contenta con, con cómo está. Espero que situación. nos escuchen mucho y no llamen, que están muy contentos. La, respecto, bueno, pues eh, comentar un poquito también si te parece la situación general eh, del pueblo, eh, qué dice la gente qué actuaciones están haciendo, que, que sea interesante para conocer por parte de nuestra audiencia. Sí, pues algo que tenemos en mente, que es una propuesta, eh, el tema de la evaluación. Digo evaluación en general, ya sabéis que yo pertenezco al mundo de la docencia. A mí la evaluación me parece algo importante, interesante, porque te aporta mucha información. Vamos a ver anualmente un barómetro, una, una medición de muchos ámbitos eh, representativos, claro, eh, porque si coges una muestra de 10 personas, eso no es representativo de todas las partes del pueblo. Y eso es un proyecto que tenemos en mente hacer antes de que acabe el año, para saber un poco el sentir de la situación que tenemos actualmente y a partir de ahí ir valorándola cada año. Eh, es algo arriesgado, la evaluación siempre es arriesgada porque, por supuesto, es anónima, porque, claro, te puede dar datos positivos o no. Efectivamente. Entonces, pero bueno, el objetivo de este proyecto es mejorar. Es que igual lo que yo veo desde mi punto de vista, pues eh, no, lo, no es el punto de vista que está viendo la población. Entonces, nuestra intención es tener una valoración crítica. Crítica de verdad, una persona que juzgue y diga, mira, esto no lo habéis hecho bien por esto, por esto y por esto. No una crítica vacía que es un poco lo que es, por desgracia solemos tener. Críticas vacías sin mucha, sin mucho argumento. Simplemente eh, pues, por cualquier etiqueta, o eh, a mí las críticas me aportan mucho y como persona y como en este caso como alcaldesa entonces, es un proyecto que tenemos en mente, hacerlo para luego poder contrastar año tras año. yo creo que el sentir de la gente es de cautela, porque saben la situación en la que nos encontramos. Eh, es una situación muy, muy, muy desfavorable, porque en la situación económica, pues, eh, no hay dinero, no tenemos partidas presupuestarias, hay muy poquita posibilidad de hacer, de acción, y, y luego, pues las, como he dicho, el campo de, del Buñol es un poco el reflejo del pueblo. Los parques en mal estado, eh, los suelos se están levantando, las grietas, la falta de limpieza, no hay contratos de, la, de, de limpiadoras, de limpiadores. La situación es bastante eh, caótica. Eso quiere decir, esto no quiere decir que sea un discurso derrotista, para nada. Mm. Eh, afrontamos ya los presupuestos, estamos en ello con los presupuestos del 24, con la capacidad de hacer e invertir donde nosotros creemos oportuno el mejorar. Eh, sabemos, somos conocedores de la realidad del pueblo, eh, lo sabemos, vamos por la calle, eh, y la idea es poco a poco ir mejorando en, en este margen que no tenemos mucha posibilidad de, de acción, como ya he dicho pero sí se están haciendo cositas que se ven. Tenemos proyectos muy a corto plazo de ir trabajando con, con algunos lugares, espacios que están muy abandonados y luego pues ir mejorando el, la limpieza en general, que es algo que lamentamos todos. Y, y luego, sobre todo, la atención. Yo lo dije y, y me reafirmo y me reitero en el que el ciudadano lo que quiere es que se les escuche. Eh, es algo que me ha impactado mucho desde que he llegado al ayuntamiento, que es gracias por atenderme. Yo creo que mi función es atender a, a no sé si puedo llegar a solucionar porque tampoco todo está en mi mano, pero creo que el ciudadano se merece como mínimo la atención y el respeto, atención con respeto. Eh, yo estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda. Es mi función, es mi misión y es la de mejorar esta gestión. Pero sobre todo yo soy una vecina. Es que siempre lo digo, soy una vecina más. Ahora mismo represento al pueblo, pero yo estoy ahí para, para buscar, buscar soluciones donde la gente no la encuentra. Entonces, bueno, eh, como ya dije, me comprometí a eso y, y nadie me podrá decir que no estoy dando el 100%. En, en, en mi día a día, en mi trabajo, en mis gestiones, donde vamos y hablo por mí y hablo por todo el equipo de gobierno. Todo lo tomamos como, como un principio y un final. Quiero decir, no er, emprendemos un tema y se queda pendiente. Intentamos zanjar temas, que es algo que no se hacía. Todo se quedaba en el aire, se quedaba en el tintero. Eh, queremos una respuesta porque los vecinos se la piden. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? Mejorar Buñol, mejorar eh, la calidad de la vida de Buñol, mejorar eh, nuestros servicios, nuestras instalaciones y, sobre todo, la atención. Yo vuelvo a reafirmarme, eh, me parece algo muy importante, que cualquier alcalde debería tener como algo prioritario. El atender cuando alguien viene con una necesidad o un problema o una propuesta, uh -huh. que también son interesantes. Eh, de hecho, algo que a mí me gusta siempre remarcar es que eh, quienes estáis en política no solo gobernáis, aunque también a mí la palabra gobernar tampoco me gusta, ¿no? Es mejor servir eh, a la gente que te ha votado y a la que no te ha votado también. Que eso muchas veces parece que se olvida. Sí, pues fíjate que a veces dicen. Eh, la confianza, pues cuando tienes confianza, parece que todo se aparta un poco, ¿no? Como tienes confianza conmigo, me dejas al final. Mm. Nosotros estamos aquí para representar al pueblo, yo lo tengo clarísimo. Y, y lo dije en cuanto a que hay intervenciones eh, en algunos programas de radio, por ejemplo, que, que no se nos quiere demasiado. y a mí me parece perfecto que es una manera de pensar, es una forma de pensar, es una ideología diferente, pero yo creo que deberíamos pensar que somos un pueblo, que el pueblo cuanto más unido esté, más fuerte nos hace, y eso deberían ser unos valores que si nos aplicáramos todos seríamos mejores. Claro, yo no puedo imponer, obviamente, y la palabra imponer ya suena fatal, pero me gustaría que todo el mundo pensara como yo que nos respetáramos desde que cada uno, teniendo en cuenta que cada uno tenemos una manera de ser o de pensar pero a mí me gustaría que, que la gente respetara respetara y, y tuviera en cuenta eh, pues que venimos a luchar por nuestro pueblo, es que queremos eso, queremos lo mismo, desde otras per perspectivas diferentes pero con un mismo fin, entonces eh, que fuera una suma y no una resta pues bueno, tu opinión es verdad que no es la mía, pero bueno, es otro punto de vista que yo no veo. Eso no quiere decir que no podamos hablar, que no nos podamos entender y que no podamos incluso llegar a consensos y acuerdos. Yo creo que el objetivo de la política, sobre todo local, debería ser ese: el, el entre todos crecer, sumar y, y pues llegar a un, a un objetivo, ¿no? Que, que digamos entre todos: mira, lo hemos hecho entre todos. Nos hemos sumado, como hicimos con la sanidad, lo, me voy a reiterar en ese ejemplo. Da igual que seamos eh, Partido Popular, Por Buñol, SOE, eh, Izquierda Alternativa o, o Izquierda Unida, Unidas Podemos. Quiero decir, somos gente que queremos lo mejor para el pueblo. Eh, vamos a, a intentar hacer más de esto yo sé que es difícil porque claro en este caso yo estoy en pues gobernando y la oposición normalmente por des desgracia no llega a verlo así pero sería bonito que obviamente no va a ser todo así pero que muchos proyectos salieran de, de la mano unida ¿no? de, de esas diferentes ideologías pero desde el respeto y desde el mirar el bien y el crecimiento de buñol eso la verdad es que sería Sería perfecto. Pero bueno, yo, yo lo hago, yo hago el llamamiento y el que quiera que se sume. Yo bien. represento a todos a, a, a día de hoy, represento a los que me han votado y a los que no, y siempre que pidan mi opinión, mi consejo, mi ayuda, la tendrán. O sea que para eso sí me comprometo. Perfecto. Y bueno, también eh, antes lo has comentado, eh, esta vez con los presupuestos, recordamos también que los presupuestos participativos están abiertos. Que se nos había olvidado algo tan, tan importante, ¿no? Sí, la verdad es que es la anterior, creo que ya lo dije cuando me llamasteis por teléfono la semana pasada. Mm. La representación, valga la redundancia, no fue muy representativa. No. Claro, es que lo peligroso de estas cosas, y yo a mí no me gustan demasiado, es que se acaba destinando un dinero a algo que no representa a la población. Mm. Entonces. Y ya lo dije, queremos buscar la manera de que más, más sectores de la población puedan participar, que sea una muestra representativa de verdad de la población. Porque que 40 personas voten que quieren unas mejoras en determinado lugar, eso no representa un pueblo. Entonces nos gustaría que se fomentara esa participación, al menos este año, que sí que se va a mantener de la misma manera el, el mismo formato, pues la idea sería que hubiera más pues eso, más motivación o más ilusión, y al fin y al cabo es un dinero que se va a invertir en el pueblo, eh, que la gente se animara a participar. Ven, eh, ¿alguna cosita más, eh, Virginia, que nos haya quedado en el tintero por comentar ya para ir cerrando, básicamente? No, creo que hemos, to hemos tocado varios temas ¿Mm? que están a la orden del día y, y bueno, pues eh, decir que estamos trabajando en proyectos eh, nuevos que ya iremos dando a conocer. Mira, voy a aprovechar para decir un... Una actividad que se va a hacer el miércoles que viene y que es un proyecto nuevo de la Unión Gremial. Eh, todo por la Asociación de Comerciantes nos han elegido como población para hacer una feria, una pequeña feria, eh, una pequeña feria de, de, pues de castañas, de actividades para niños, y la ubicación será en la Plaza de las Ventas. Uh -huh. Lo digo porque haremos cartel. Porque esto nos ha llegado rápido, hemos sido elegidos eh, pues ahora, de manera inmediata, y, y se va a hacer, se va a poner en. se pondrá en marcha, es una tarde, creo que es de 4 de la tarde a, a 7, no sé si a 4, a 7 o 4, a 8 Y pues bueno, es una. son, son proyectos nuevos, eh, ideas o, o planificaciones que nunca se han hecho. Y pues son actividades diferentes y que a la población en sí les gustan mucho. Entonces haremos cartel, pero bueno, que todo el mundo lo sepa: que el miércoles que viene, de 4 a 7 de la tarde, tendremos un pequeño, una pequeña feria, de llamémosla del otoño, para la vecindad en la Plaza de las Ventas. Mm, perfecto. Muy bien, pues eh, con eso vamos a despedir eh, cuando son las 12 y 53, ya que pues, no hemos tenido ninguna llamada. Y nada, Virginia, agradecerte tu participación aquí. Sabemos que la agenda que tenéis es la que tenéis. Así que lo dicho, muchas gracias por venir y hasta la próxima, que esperemos sea dentro de menos tiempo. Gracias, Rodrigo. Gracias, hasta buenas luego. tardes.